Es que se acabaron los ¿Cómo era que se llamaban los segmentos de DJ Topo en, en el Edificio Rojo? Eh, tú dices el de Peluñe. Yo tengo rato que no el escucho... el de Peluñe. Es que ya no es de Peluñe. Eh, él está demandando. Así. Eh, no tengo rato que no escucho hablar la gente del de Peluñe, pero él está eh, demandando a, al señor Guerrero Heredia, verdad. Lo que pasa es que Ay, Dios en mío, verdad, es verdad que DJ Topo... Topo, DJ Topo. Ojalá y si la difamación es cierta ojalá que se haga justicia que no venga ahora de que que no que pidió disculpas que llegamos a un arreglo no señores es que vamos a pasarnos la vida entera ¿eh? nos vamos a pasar la vida ¿Sabes entera demandando de gente tú lo sabes? y perdonando gente yo creo y que pidiendo que... disculpas y ya entonces mira es un y señor ya. es un señor que tiene tres gente atrás demandándolo tres gente bueno incluyendo, bueno. A, John, incluyendo a John Berry eh, creo que Santiago también. ¡Cállate! O sea, lo demandan tres gente y él no piensa caer preso demandándolo tres gente. No, pero pues yo, yo no entiendo. ¿Y cómo es, que es? Eso va a caer en a mí. Una disculpa y ya. Ay, Dios DJ Topo tiene que buscar algo que suene. Ay, Dios ejércitos Bueno, te voy a decir algo. Dime, dime. Confirmado. Ajá. Jailín eh, no va a participar con este muchachito. Con Chalo Bro. Con Chad. Te Se, lo dije, ¿verdad? Sí, sí. ¿Te recuerdas que te lo dije? Sí. Te lo dije. Sí. Ya. Pero ¿Ella está en Puerto Rico? Sí, pero supuestamente, supuestamente, de que. Eh, Anuel está detrás de eso, supuestamente, supuestamente. Me dijeron eso mismo, tú no me has dejado terminar. Eh, Anuel no, perdón, mismo, perdón. Que, Manuel, no, te cachi, no quiso. Te cachi, yo te dije que no sí, quería. Él sí, no quería. Te cachi porque, no quiso. Eh, el, performen, el performen que él quiere es ella comenzar con el narcisista y ellos dos terminar. Eh, porque todo junto, la canción de ellos. Ajá. El performe que él está preparando es para eso. Es que yo entiendo que la canción más emblemática, entre comillas, ¿verdad?, de Jaylin es narcisista. Yo creo. Sí, pero eh, no 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 no, nos no. Que ahora no, espera. la de Chano Blow. Eh, sí 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 sí, no es narcisista, verdad? Es la, es la, que, es la que tiene con Chano Blanc. error, error mío. Huevo. Mío, para, mío. para mí esa era la principal, para mí sí. esa era la principal que ella tenía que hacer open Mira, para hay, mí. Mira, hay hay una persona nueva, vamos a saludarla y es la truchita, la truchita 26. Saludos, bienvenido yo, a la plataforma, yo soy Mercedes eh, Jordan estoy a su disposición está cuando bueno. usted quiera, sea mujer o hombre está bueno la Cualquier truchita Cualquier consejo me puede mandar un, un mensaje con Duane Ey, está bien la truchita bien me gusta la truchita me gusta el nombre la truchita está heavy truchita ah está Ey. trucha sí, me seguimos. gusta truchita truchita seguimos, seguimos. Bien. entonces bien? entonces viste la, la, la guagua nueva ¿no? Ajá. es que ella no tiene que estarse poniendo en esa vaina de estar eh, presentando eso Muchacha, ponte en lo tuyo. Sí. Eh, que, yo, ¿Cuál es la necesidad? Sí, yo lo que quiero. Que está yo lo que quiero. Esa vaina, yo, lo, yo lo que quiero es eh, ver el recibimiento. Ya eh, entrando los premios en el hotel, Mira, a ver cómo va a ser la Juani, recepción. había sido otra. Sí. Ella no coge ese carro y le dice: Te cachi, vamos a ver esta vaina cuando terminemos. Porque yo me había guardado, yo no me dejo ver de nadie. Distracción. Hasta mi presentación. Eso es distracción. E inclusive, no, no, no hago ni alfombra como hacen los grandes. Es que el lío, es que el lío... Entro el, es, a mi performing y ya. Es que el lío que la gente, la gente le está esperando para entrevistarla en la alfombra. Es que no, ella... yo no hago ni entrada, ¿ok? Yo hago una, una, una entrevista con Luco que se va. Pero ni alfombra hago, me doy a respetar, ¿Tú? para que la pajarita no te no toque mi artista, porque eso a ella no la ayuda. ¿Tú crees ¿Tampoco? que en esta vuelta eh, Molusco va a entrevistar a Yailin? ¿Tú crees? Sí, claro que sí, con Tecachi los dos juntos, como lo hizo Lofoque y eso está organizado. ¿En serio? ¿En serio? Eso está organizado. ¿Claro que sí? Claro que sí. Wow. Molusco no va a perder su view, papi. Bueno. Moluco no va a perder su view como lo hizo eh, 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 a los Foque. Acuérdate que Moluco va en competencia. Eh, Él dirá: No le voy tú, a dar más view a Fox Déjame ponerlo a los dos aquí en Puerto Rico. ¿Tú crees que esa entrevista sea paga? Una dominicana y un mexicano. ¿Tú crees que sea paga la entrevista? Mire, mi hermano, eso va a ser una bomba. Sí, yo creo. Todo el mundo está esperando a cache, papá sí 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 yo creo que ella en Puerto Rico eh, va ellos a hacer llegaron la hoy en la mañana no está, eh, hoy está llegando todo hoy, el ellos mundo llegaron hoy, en la hoy mañana. está llegando todo el mundo dame sí, más sí. viste el nuevo programa bueno, ellos llegaron en avión privado ella se fue de aquí y él está no, no el avión privado de Tecachi este el avión privado de Tecachi este pero exacto, ya exacto ella se fue en el avión y ellos están los dos allá ya, ya. Pero ya que tenemos siete minutos con esa ya, 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 que tenemos siete minutos con esa gente. Ok, otra Ve... cosa, te voy a decir algo. Ajá. Ay, qué pena, mira. ¿Qué pasó? Mira, yo te voy a decir algo. Ajá. Lo mejor de la vida es tú trabajar con, honradamente y con tu dignidad arriba. Yo vi a Yelida Mejía ayer sí. en esto, no es radio. Mira, Yelida ni peluca tiene. Ah, pero regresó, regresó ya. Eh, la vi ahí al lado de José Ángel, yo no la había visto oh. más a esa muchacha. Ah, pues yo no la había visto tampoco. Estaba ahí porque Joni estaba en los controles, porque Ariel no está ahí. Ajá. Y la presentaron así, no habló ni nada. ¿Tú sabes lo que más apagada que un bombillo? Sí. Me dio hasta pena. No, yo estoy dando pena a todos. A los que le digo, mira, tú te vas a encargar de la cerveza, ponte a vender cerveza y a promocionar cerveza. Ey, no, no, Eso cuidado. Eso es feo, cuando Yelidá tiene una trayectoria. Eh, a promotora, Hay eh. que decirlo, Yelidá tiene una trayectoria. Yelidá de, 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 de talento de la plataforma, a, a ser promotora de cerveza. Ya. Está fuerte. Para que sepa. Está fuerte, está Yelida fuerte. Y hay, y hay que decirlo, Yelidá Mejía tiene una trayectoria. Sí. Y es una muchacha preparada. Espérate, espérate. Cayó espérate, 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 otra vez, mira, pum, espérate, espérate, no le ponga de más tampoco, vale eh, un chi. No le no, ponga no de más. No, es hay que de más, pero no tú sabes que eh. tiene mucho en los de medios. La verdad tiene una trayectoria, cuidado. Tampoco. No, pero que ella estaba. Papa, pero ella no. tiene mucho en los medios y se dejaba ah, que sea sonar. Pero no ha logrado no nada. Ni, ni con, un no logrado uh, nada. con un pito. Pero no ha logrado nada, no ha logrado nada, olvídate de eso. Nada, nada, nada. mira, otra cosa. Vamos, vamos sí. Dame otra Qué Uye. pena me da y Belcaulerio. Ah, no, Caolerio con... no es, eh, eh, ay, wow. que yo la confundo. ¿Cuál? Wow, eh, Santos. Te Lisbeth Santos. Lisbeth Santos. ¿Qué pasó con ella Oye, ahora? Oye, Lisbeth Santos sí. No suena en esto no es radio ni para tocar no, el pito a No. Con, a, a, a no, como tampoco suena, Oye, como tampoco siempre. suena. Óyeme, como tampoco suena en el mañanero eh, la otra.

Háblame del nuevo programa. Hey, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Ay, mira, ¿tú sabes qué? Ajá. Que esta mañana vi un cortecito. Sí. De cuando Michael Miguel dijo que ni por 100 millones. Que ni por 100 millones. ¿Tú sabes millones? algo? Que sí. yo soy una persona que respeto a Michael Miguel. Sí. Le tengo un respeto a Michael. Sí. Porque no es eh, el, el animador. Ajá. No es el respeto a la trayectoria. Sí. Y a su... ¿Cómo se dice? A su mantenimiento formal. Ajá. Eh, capaz, versátil, cállate, que estoy esperando por hora, esta noche está Fauto Mata en Politiqueando no, tiene no, unas bombas Fautomata. no, no, ay, Fauto, sí. Fauto ay, no, sí. no, no, no no, no, no menciona esa palabra, no menciona esa palabra que te dijiste último, que me va a dañar el video no menciona esa palabra, ah ok, perdón mira, ay sí, lo voy a ver, tú sabes que yo amo no, a Fauto, no, 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 yo creo que Fauto no fue que soy... creo que no fue a Sí. Sí, yo, yo vi el corte, él entrando, ah fue siempre, porque él me dijo como que no podía ir sí. estuvimos hablando de eso <laughs> Manolo, Tú sabes que yo amo manolo no es fácil, Manolo no es fácil, manolo es lo que esté buscando. No que es cuanto. fácil, atrás manolo, de Manolo, mi amor. Manolo no es Man, bueno. Oye, no oh, lo digo yo, Manolo Zuna no es bueno ni con sopita. <laughs> ni con sopita es bueno. Manolo. View, papá. Manolo. View. Manolo por su view sí, le vende yo. el alma a quien sea. ¿Tuviste eso, comenzó de que con análisis y o coso. No. Coso, no, si no es por ahí, No es por ahí que yo voy, espérate, que no es por ahí. No es por ahí. Lo que pasa es que Manolo sabe que él. Óyeme, óyeme, óyeme. Tu bronquita y tú, tense quieta. Sí. Óyeme. Lo que pasa es Ellos que Manolo, Manolo sabe que René y Fausto tuvieron un encontronazo. ¿Qué pasa? Claro. Manolo lleva a René al programa. Manolo dice una palabrita. Exacto. Pero Manolo no tiene escrúpulo, no tiene límite. Y ahora lleva Ay, no a Fausto. No, 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 no. Manolo... Claro. Espérate, yo lo he dicho a él hasta en el análisis de Manolo, por su view, le vende el alma a Lucifer. Manolo. Lo digo yo. Oye, porque tú agarrar y llevar un, un Yo tipo, lo amo. El tú llevar yo un tipo a, Oye, me puedes dejarme Oye, hablar, cojo yo. Eso es lo que estoy. Déjame hablar. De su pero, pero que me deje hablar. ¿Por qué tú no me dejas Dime, hablar? Dime, mi amor. ¿Por qué tú hablas arriba de mí? Eso no, puede. Eso eso no se puede. yo no estaba escuchando. Eso no se puede así. No, no se puede, mira, guárdame esos totones que si sí me lo voy a comer espérate. Ahora. No te voy a guardar nada, porque es que tú me estás hablando arriba, Espérate, mira. Está bien, discúlpeme, mira, señor Duane. Mira, lo que pasa es que Manolo ha llevado a René Brea, ¿verdad? Y ha puesto a René a ¿Sí? decir un par de baños. Bueno, pues le pregunto con respeto, le Lidio Fausto. Pero él no pierde tiempo, y tres sí. días después él agarra y lleva a Fausto Mata, sabiendo que Fausto es incendiario. Él sabe que Fauto va pero, a decir... Ese, es, sí, es, por eso es que entonces, yo estoy sin Fausto. Este, este es Manolo. Manolo no está protegiendo a Fausto. Él está inchinchando la vaina. Para que salga un chisme y una bueno, vaina de mi amor, subiu. subió, eh, subiu. Eh, pero, eh, pero son amigos. Se supone que son amigos. Tú te no puedes. Decir tú, algo. puedes al al medio, eh, tú no puedes estar metiendo al amigo al medio. Tú no puedes estar metiendo al amigo al medio. A Manolo que le va. A Manolo, <laughs> a Manolo dura que le baje un chisme. Ay, mi amor, esto es esto tan loco. No, te pero, voy a decir pero algo. Acá, que aquí ayer... sí. él... Usted referiste sí. a Celine la ex esposa de René Brea. Sí. Creo que Celine no acertó con la con la, con lo que dijo, porque a ella no le toca en este momento hacer ese comentario. Claro que no, papá de sus hijas. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Mucha gente ha hablado de René Brea, pero yo sí estoy viendo el cambio. Claro, claro. René está haciendo. Trabajar trabajo. con un equipo de Telemicro Internacional no es fácil. Exacto. Pero bueno. yo sí estoy viendo los cambios. Déjame decirte algo. De extremo a extremo ha sido un palo. Yo creo que en Latinoamérica ese programa es el mejor. Bueno, del país. Ahora el mismo. mejor. Ahora mismo el país, en Estados Unidos, es el que más se ve. Mira, ya te quedan tres minutos. Oye, déjame decirte. Te quedan tres que minutos. A... Perdón, perdón. Te quedan tres minutos y quería que me hablaras del nuevo proyecto de Michael Miguel y Johnny Vázquez. Quería que pero me te estoy diciendo que vi un corte sí. cuando él dijo que ni por 100 millones trabajaba con Alefoque. Sí. Y yo se lo creo porque Michael Miguel es una persona recta, se ha mantenido en su nivel, es muy agradecido de don Ram... Juan Ramón Gómez Díaz Sí, pero. y no me... tiene su... es una persona... Dime. Pero no me gustó algo de, de, de Michael, que fue que le entró sin piedad a Jessica Pereira. Le entró, pero sin piedad. Ahí estuvo mal. Eh, yo ahí creo que de mal. una ex compañera, de una ex compañera que salió por Exacto. la puerta grande, porque Jessica salió por la puerta grande de Telemicro. Salió por la puerta grande Exacto. ahí también. Sí, Entonces señor. yo creo señor. que Michael Miguel sí, le, entró, le, entró, le, entró, le entró, le entró, le entró, le entró, le entró, le entró duro. No debió de haber eh, puesto ese tema. Otra cosa, me gustó eh, ver a esta niña, ah, ¿cómo cuál? se llama? Violeta. La Violeta es una muchacha muy fresca, sí. muy fresca, muy elocuente, una muchacha que yo la admiro mucho. mucho dicen, me gustó verlo. Muchos, ¿vamos a ver? muchos dicen que ella es gris, pero yo digo que no, que ella no es gris. No, señor, esta muchacha es una muchacha fresca, una muchacha que nunca se ha escuchado nada, ¿Cierto? una muchacha por la línea. ¿Cierto? Ah, que no anda loqueando, que eso es lo que la gente quiere, no. Violeta Ramírez es una muchacha que hay que admirarla, respetarla. Cierto, Me cierto. quito el sombrero delante de Estoy ella. Estoy de acuerdo contigo. Ya. Y el garrote que tú sabes. Johnny Vázquez, una estrella, Johnny Vázquez, ¿eh? el mejor... Y este programa, déjame decirte, si lo ponen en televisión va a ser un padre. Yo creo que va por va televisión. El programa en su primer día eh, va por ciento y pico de miles de views y qué bueno ¿Sí? éxito para Johnny sí, éxito para Johnny Vázquez y el garrote sí, sí, y el garrote y el garrote Johnny Vázquez gracias una hora que vende ese programa diario es tremendo sí, en la sí. televisión Ellos dominicana te necesita mejor. algo así sí gracias mi amor ya, yo... Abul te Abul. quiero los amo sabroso ahí está ella ahí está ella Mercedes Durán ya no es Durán me dijo Dios mío ya no es Durán me dijo yo estoy siempre metiendo la pata Miren, antes de la llamada de Mercedes y en lo que siguen llamando la gente, ¿no? Yo quería decirle que me da mucha pena por lo que está atravesando mi hermano Chucky Núñez. Eh, esto, eh, mensaje de voz, no, señores. Por favor, no me pongan nota de voz, porque aquí yo no reproduzco nota de voz y tengo el celular lleno de nota de voz. Vamos a llamar directamente todo el que quiera llamar. Y no me pongan nota de voz. Decía con respecto a lo de Chucky, que me da pena, que verdad que le desmonetizaron el canal, lo vi un poco molesto, pero quiero decirte, Chucky, es que tú transmitiste, tú hiciste una transmisión de béisbol que no correspondía a que tú lo hicieras. No se puede, Chucky. Creo que fue de béisbol, yo vi algo así, pero no se puede, Chucky, reproducir un evento deportivo, tú no lo puedes retransmitir aunque sea por tu celular, no lo puede hacer. Porque a mí me pasó, Chucky, en el primer canal que yo tenía, me pasó que yo agarré y transmití la pelota de aquí y me terminaron cerrando el canal. Tú no puedes coger contenido de otro y ponerlo así crudamente en tu canal. Tú quieres colocar contenidos de otro en tu canal. Tú tienes que hacer video reacción como lo que yo hago. Yo pongo cortes de video, verdad, que consigo en Instagram, pero yo estoy dentro del contenido y he, las leyes de YouTube son muy claras. Dentro del contenido, tú puedes hacer video reacción, pero no puedes, Chucky, transmitir directamente un contenido porque y entonces y los y los derechos. Tú no tienes los derechos para hacer eso. Y nada, pero tú lo recuperas, Chucky, porque no te tumbaron el canal. Ahora tú tienes que mandarle una comunicación.